el fin de la tradición Teuchitlán en Jalisco. Comenzamos este recorrido por el epiclásico de aquella región, en lo que a todas luces parece un simple terreno baldío. Descubierto por los habitantes hacia 1965 en el municipio de Zapopan, durante la construcción de un anillo periférico, el sitio al que se le ha llamado El Grillo, también conocido como el Cerrito de la Cruz, así como una serie de tumbas de caja que marcaron el final de la tradición de las tumbas de tiro en la colonia cercana de Tabachines, permitieron a los arqueólogos percatarse de un gran cambio que hubo en la región, cambio que sucedió, según algunos autores, entre el 600 y el 900 de nuestra era, y algunos lo extienden un poco más, marcando su inicio en el 500, llegando hasta el 1100. Concretamente, se abandona el estilo arquitectónico de plantas circulares característico de la tradición Teuchitlán, los llamados guachimontones, así como el fin de la construcción de tumbas de tiro, cambiando este estilo de enterramiento a las llamadas tumbas de caja, que como su nombre lo indica, se componen de un espacio rectangular con paredes de piedra y que comúnmente albergaba uno o más cuerpos. Después de su uso, este era tapado. Contrario a la tradición de las tumbas de tiro, parece ser que en estas tumbas de cajón no se realizaron ritos a los muertos con la misma frecuencia que en el periodo anterior. Asimismo, durante este periodo, parece haber una gran incursión, ya fuera de la gente proveniente del Bajío o de su cultura, llámese su estilo arquitectónico y la manera en que tenían de realizar la cerámica. Esto es notorio tanto en el sitio conocido como El Grillo, en donde se encuentran patios hundidos, característicos de la tradición El Bajío, así como templos con talud y tablero, que en un principio se asociaron a la influencia teotihuacana en la zona. No obstante, el estilo arquitectónico de talud-tablero, con las proporciones que se muestra en sitios como El Grillo o el Palacio de Ocomo, que también pertenece a este periodo cultural, parece tener una proporción semejante a la del Bajío. Y aunque es difícil determinar la forma que tenían debido a la escasez de las exploraciones en la zona, es muy probable que, dado lo que estamos por conocer, sea una adaptación regional de la antigua arquitectura del Bajío. La cerámica que se da durante este periodo no corta tajantemente con aquellos artefactos encontrados durante el auge de la tradición Teuchitlán. No obstante, sí se transforma y es común encontrar dentro de las tumbas de caja vasijas trípodes con bases anulares o soportes huecos, molcajetes con punzonado, así como copas y ollas en miniatura, las cuales marcan de sobremanera este periodo, llamadas efigie, por portar en alguno de sus costados un pequeño rostro que sobresale. Predomina el color crema, sobre el cual se pinta con tonos rojos y negros, ya fuera solamente pintado o con inciso con coloración rojo. Los motivos más comunes son las cruces, las espirales o llamadas xonecuili, aquello torcido, las grecas, las medias lunas e incluso secciones de conchas. El núcleo de esta tradición del complejo grillo se encuentra en los valles centrales de Jalisco, en el valle de Atemajac, en los valles altos de Jalisco y en la cuenca de Sayula. No obstante, se sabe que las extensas rutas de comercio por las que transitó esta cerámica llegaban hasta el Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Michoacán e incluso Zacatecas. Nuevamente, se han encontrado vestigios muy antiguos de esta cerámica en el formativo tardío, en el estado de Guanajuato, ligando una vez más el inicio de esta larga tradición al Bajío. Y esto es algo de lo que les he venido hablando en varios videos. En esta zona,
llámese en la tradición Aztatlán, la tradición Chalchihuites, Teuchitlán y buena parte de los lagos de Michoacán, incluso el Valle del Mezquital y la Sierra Gorda, así como una buena parte de la costa del Golfo, contaron con extensísimas rutas de comercio que de algún modo confluyeron en el Bajío. Existen varias hipótesis al respecto de estas extensas redes de intercambio durante el Clásico, pues parece ser que Teotihuacán controló el mercado del centro hacia el sur y de alguna manera reguló el acceso de productos provenientes del norte, lo que obligó a toda esta gente a buscar rutas secundarias que no estuviesen bajo el influjo de la gran urbe teotihuacana. Teniendo el mercado libre, las redes comerciales facilitaron que el nivel de vida de la población común se elevara, lo que de inmediato provocó una explosión demográfica. Y la influencia del Bajío se nota desde etapas tan tempranas en la tradición Teuchitlán como la llamada Tequila 4, que comprende un periodo que va desde el segundo siglo hasta el quinto de nuestra era, y en el cual aparecen en sitios que comúnmente tienen guachimontones las estructuras llamadas corrales, paredes de piedra que delimitaban hogares sencillos, otro estilo arquitectónico muy característico del Bajío, encontrado por ejemplo en zonas como Zaragoza, y cuya función es simplemente la delimitación de los terrenos. Siguiendo esta argumentación, se cree que la riqueza acumulada de estos mercaderes permitió la construcción de sitios como el Palacio de Ocomo, cuyos líderes, probablemente mercaderes, hicieron uso del tequio, un sistema muy usado incluso hasta nuestros días, en que diversos pueblos mandan a gente a que trabaje para otros. En la antigüedad, comúnmente eran remunerados en especie, aunque también se sabe que grupos como los mexicas sometieron a un estado de semiesclavitud a varios pueblos, obligándoles a mandar mano de obra. No obstante, este no parece ser el caso en el Palacio de Ocomo, el cual fue ampliado en 5 ocasiones, adornado con piedra laja, piedra tallada y pisos de arcilla apisonada, y cuya arquitectura no restringió la entrada a un grupo reducido de la élite. El patio hundido que se encuentra al centro de este gran palacio fue usado en diversas ocasiones. Se estima que ahí se pudieron realizar actividades comerciales, administrativas e incluso llevarse a cabo algunas de las fiestas de los pueblos. Los vestigios que quedan de las casas de la gente común nos muestran que vivieron en casas de adobe con apisonados de arcilla o con paredes de bajareque, comúnmente conformadas por un tejido de zacate y una capa de arcilla. Respecto a la obtención de todos estos materiales, se estima que fueron los artesanos especializados, así como los encargados de la extracción y distribución de los productos, quienes crearon esta extensa red de intercambios, sin que existiera un estado que regulase todo, siendo un mercado bastante libre en el que transitaron todo tipo de productos, entre los cuales destaca, además de la cerámica, la obsidiana roja y alimentos como el armadillo, la serpiente, el venado, el bagre y la mojarra, entre muchos otros. Un sitio menos explorado, pero que también sigue este estilo o complejo el Grillo, se le conoce como el Ixtepete, cuya temporalidad se estima entre el 600 y el 900 de nuestra era. Ahí también se han encontrado patios hundidos, plataformas en forma de L y grandes templos con un espacio al centro. Se estima que el comercio de esta pequeña ciudad llegaba hasta Casas Grandes y La Quemada, y presenta muchas similitudes constructivas con el Palacio de Ocomo. Otro factor que influyó de sobremanera en esta región fue la llegada de grupos
de filiación lingüística yutonagua provenientes del norte, concretamente caxcanes, que a la llegada del infame Nuño de Guzmán contaban con grandes cacicazgos o señoríos en Zapopan, Atemajac, Zoquipan, mismos que estaban dominados por el gran señorío de Tonalá. Como fuera que haya sido, este periodo de la historia prehispánica de Jalisco se conoce gracias a las ruinas del Grillo, mismas que hoy se disputan entre el ser un terreno baldío o dar paso a la construcción de un centro comercial. Y si bien la situación del sitio es realmente desesperanzadora, una larga lista de sitios probablemente sufra el mismo destino, entre los cuales encontramos el sitio de La Coronilla, Coyula, Plan del Guaje, Lomas de San Agustín, Tezistán, El Tizate o Los Cerritos, Los Padres e incluso el Peñol del Chiquihuitillo, entre muchos otros, por lo que difundir y dar a conocer esta información resulta esencial para captar la atención del público y de las autoridades y, con algo de suerte, evitar el deterioro y destrucción de la zona. Me hago nombrar el Chichimeco, y si este tipo de contenido te gusta, no dudes en compartirlo. También puedes dejarme un comentario con alguna duda o sugerencia, y si quieres ir más lejos, puedes suscribirte a este canal. Recuerda que todas las fuentes se encuentran en la descripción de este video. Con ellas podrás profundizar en todo lo mencionado. Y te espero en el próximo video.